Buenas tardes, chicas. Hoy vamos a ver en este tutorial cómo unir cuadraditos a medida que los vamos tejiendo, o sea que no los vamos a necesitar coser. Bueno, yo tomé como muestra este, pero todos los cuadraditos que tengan cadenitas, la técnica es la misma para la unión. Lo primero que vamos a tener que tener es un cuadradito completo. Entonces, vamos a empezar haciendo, por ejemplo, este, que son 5 cadenitas. Yo lo voy a hacer en otro color para que ustedes vean cómo es la unión. O sea, para que se note más en el tutorial. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Uno con un punto enano, la primera con la última. Y ahora lo que vamos a hacer son 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Son 3 cadenas que reemplazan una vareta y 2 de un arquito. Y ahora dentro del anillito que me quedó formado voy a hacer 7 varetas separadas por 2 cadenas. O sea que me van a quedar en realidad 8 porque estoy sumando las 3 cadenas que reemplazan a una. 2, 3, 2 cadenas y así vamos a ir completando. Bueno, acá entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 varetas, cierro con punto enano en la tercera cadena, empezando contando de abajo hacia arriba y hago un punto enano. Bueno, ahora lo que vamos a trabajar es con varetas dobles. Vamos a reemplazar una vareta doble por 4 cadenas, 2, 3, 4. Y dentro del arquito que quedó, vamos a hacer en este caso 3 varetas dobles, porque una la reemplazamos por las cadenas. 2. Sacamos 2, 2 y 2. Ahora lo que vamos a hacer es 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos vamos al otro arquito y acá sí hacemos 4 varetas dobles. 1, 2, 3, 4. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, porque estas 7 van a ser lo que van a ser las puntitas. Y las 3 que estoy haciendo son estas de los lados. Entonces me voy al otro arquito y nuevamente hago 4 varetas dobles. 1, 2, vuelvo a hacer 7 cadenas porque es la otra puntita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me voy al arquito siguiente, hago 4 varetas dobles. 1,
tres cadenas que van a ser parte del otro lado. Me voy al otro arquito y de vuelta cuatro varetas dobles. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Ahora hago la otra puntita de siete cadenas. Una, dos, tres. 5, 6, 7. Me voy al otro arquito y de nuevo cuatro varetas dobles. 1, 2, 3. Tres cadenas, me voy al otro arquito, hago de vuelta cuatro varetas doble. 1, 2, 3 y 4. Ahora acá me toca la otra puntita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hago el último grupito de cuatro varetas dobles. 1, 2, 3. Hacemos tres cadenas, 1, 2, 3, y pinchamos en la cuarta cadenita y ya nos queda de esta forma el cuadradito terminado. Nosotros para unir tenemos que tener primero uno completo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es seguir haciendo la cantidad de cuadraditos que necesitemos, pero lo vamos a ir uniendo. Entonces vamos a hacer la vuelta de las cadenitas del arito y la primera hilera que hicimos formando dos cadenas y una vareta la hacemos normal, común. Ya después en la segunda hilera, que es la última, vamos a unir 3, 4, 5, o sea que esta hilera la hago como la hice en el primer cuadradito. Bueno, acá ya tenemos la primera hilera completa, entonces vamos a empezar con cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4, que reemplazan una vareta doble, y vamos a hacer las tres que correspondían en el arquito. 1, 2 y 3. Lo que hice son estas, las cuatro cadenas más las tres varetas dobles. Ahora lo que vamos a hacer es unir, como está unido acá, ven las puntitas, o sea, es como que yo uno esto con esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá yo tenía siete cadenas, entonces voy a hacer tres. 1, 2, 3. La cuarta la voy a usar de unión. Me voy a fijar que me quede enfrentar los dos revés. O sea, me queda derecho y derecho. Me voy a la puntita, porque lo que estoy tejiendo es la puntita del cuadrado, y hago un punto enano. O sea que yo el cuarto punto lo reemplacé por un punto enano. Tengo 3 más 1, 4. Dejo 3 cadenas más. Y de esa forma completo la puntita de este cuadrado. De ese lado, por lo menos. ¿Qué hago? Me voy al otro arquito, dejo las cuatro varetas doble, 1, 2
3, 4. Y ahora me vienen el gráfico es que tengo que tejer 3 cadenas. ¿Qué voy a hacer? Voy a tejer una, la segunda enfrento, ven, acá tengo acá revés con revés, enfrento y tejo un punto enano reemplazando la segunda cadena. Como eran 3, tejo una más y vuelvo al cuadradito que estaba tejiendo de antes. Esperen que me falta una lazada. O sea, el que estoy tejiendo, vuelvo siempre. Una. Y ahora tengo que hacer la otra puntita. Fíjense que donde vamos uniendo es donde hay cadenas. Vamos a tejer la mitad, unimos y después completamos con la otra mitad. Lo mismo acá, donde son 3 cadenas. Acá llegué a la otra puntita, eran 7, entonces voy a tejer 3, 1, 2, 3. La cuarta hago un punto enano para unirlo y vuelvo a tejer las 3 cadenas que me faltan. Y ahora ya sí, completo el cuadrado como lo venía tejiendo. O sea, con las 4 varetas doble en los arquitos y en las puntas 7 cadenas y en los costados 3 cadenitas. Ahora 3 cadenas como habíamos hecho antes y vuelvo a hacer las varetas dobles. Lo que les aconsejo que cuando vayan uniendo siempre vayan apoyando el tejido para que vean que no les vaya a quedar retorcido o vayan a tomar otras cadenitas y puedan llegar a confundirse. Tres, cuatro. Y aquí vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si yo quisiera unirlo, supongamos con este, haría la mitad. 1, 2, 3, 4. Haría 1, 2, 3 cadenas. Lo voy a repetir acá. Revés con revés. Hago un punto enano, completo las otras 3 cadenas que me faltan y acá sigo con el lado tejiendo 4 varetas dobles, 1, 2, 3, 4. Ahora tengo que hacer 3 cadenas, entonces voy a hacer una. Tengo que unir acá, ¿ven? Por eso yo trato de ir apoyando para que no se me vaya dando vuelta el tejido. Uno, hago una cadena que es la que me falta y sigo tejiendo el otro grupito. Uno. Dos, tres y cuatro. Ahora tengo que hacer el grupito de la puntita. Entonces hago tres,
1, 2, 3, que es la mitad. Apoyo acá y acá tengo el grupo para unir. Entonces, ¿qué hago? Enfrento y acá puedo envolver acá o pinchar acá adentro, es lo mismo. Yo siempre envuelvo para que vaya quedando ahí único en el punto enano. 1, 2, 3. Y ahora sigo tejiendo el cuadradito que estaba en proceso. 1, 2, 3, tres cadenas y ya uno con las varetas de las cadenas que había hecho al principio. Acá yo ya esto puedo cortar y acá están los dos cuadrados que yo les había mostrado al principio. Primero uní este para mostrarle cómo era y acá hicimos exactamente de vuelta lo mismo para que ustedes vean que se pueden ir uniendo. ¿Qué pasa cuando tenemos que unir más de un lado? Hacemos exactamente lo mismo, vamos a unir, empezar a unir en el punto, supongamos que tengan que colocar otro acá, van a unir en la punta acá, en el costado del cuadrado, en la otra puntita que va a ser ya de unión, y acá ya van a usar nuevamente el costadito y la punta, y ya después completan los otros dos lados sin unión. O sea, la técnica es exactamente lo mismo, va a estar la diferencia en unir un solo lado o seguir uniendo el que le continúa, pero quedan muy prolijos. Y aparte que al tenerlo que coser, si no quedan como cordones que deslucen el trabajo. Bueno, espero que les sea útil, que lo practiquen, porque es fácil, pero hay que prestar mucha atención para no equivocarse. Bueno, será hasta la próxima. Gracias.